estamos conectando. Yo iba a poner esta aquí porque lo voy a usar, pero pues no hacemos publicidad. ¿Cómo están, chicas? Voy a encender la luz. Si lo veo un poco oscuro, esperemos que no me falle hoy. Ya se puso bien la última vez. Y hoy les cuento que vamos a probar. Andamos de prueba en prueba porque, como ya les había contado la semana pasada, ¿no? ¿Sí? ¿La semana pasada? Sí. La semana pasada les había contado que pues llegaron nuevos materiales para prueba de Makeit. Y esta vez llegaron materiales de la marca Craft Express. Y en este caso, bueno, la semana pasada hemos probado los viniles adheribles que cambian de color. Y hoy vamos a probar sublimación húmeda. La sublimación húmeda es un nuevo método en el cual vamos a poder usar ese papelito que vemos ahí en la mesa. En realidad tengo dos tipos de papelitos. Ese me ha gustado ahorita por el verano. Déjenme buscar dónde está el otro acá. Este otro es un poco más tenue, por así decirlo. Por ejemplo, este. Pero este me gustó por la combinación de colores, porque lo siento que es bastante veraniego, la verdad. Entonces, pues eso. Que quiero probarlo en esto de lo que es la sublimación húmeda, ¿ok? Y voy a traer mi cinta térmica, porque para la sublimación, sea o no sea la técnica húmeda, tenemos siempre que fijar el material y lo vamos a hacer con una cinta térmica. Esta cinta es importante porque nos va a permitir a nosotros fijar sin que se queme. Entonces es una cinta que va a ser bastante resistente al calor de la plancha que vamos a usar. ¿Qué plancha vamos a usar esta vez? Bueno, no esta vez, sino la que siempre usamos. Es nuestra MagPress de Cricut, que pues está genial porque nos permite sublimar diferentes tipos de materiales, o mejor dicho, diferentes tipos de técnicas de sublimación en tazas, si no me equivoco, de 12 a 15 centímetros cúbicos. Entonces, voy a ver una taza. Quiero hacer dos pruebas, porque ando así de prueba. Esta, por ejemplo, me la regaló Makeit. Dice, feliz día de las madres. Está súper bonita, la verdad. Pero acá quiero ponerle un texto. Vamos a ver si funciona con este material. Acuérdense que ahorita estamos en modo prueba. Es este como que descubriendo el material. Por lo tanto, me gusta jugar con esto. Ustedes no habitualmente ven cómo es que yo pruebo los materiales, pero ahora he decidido, a partir del vinil de TefGraph que nos enviaron también, y ahora con el vinil de Craft Express y con la sublimación hídrica o sublimación mojada, estoy mostrándoles cómo es que yo hago pruebas aquí en casita, porque habitualmente lo que ustedes ven es producto terminado o les muestro la técnica que yo sé usar, que a mí me funciona y que me va bien. Sin embargo, para poder llegar a esa técnica que yo les muestro, yo siempre hago previo, cuando recién estoy conociendo el material, hago muchas pruebas para saber cómo es que yo puedo usar o manejar este material y tenga resultados óptimos. Eventualmente, cuando hago las pruebas, van a haber trucos, técnicas o tips que van a ser buenos porque voy a tener un resultado óptimo, y van a haber trucos, técnicas o tips que desecho. Esos obviamente no los ven ustedes, no salen a la luz, pero ahorita me parece interesante que ustedes vean todo lo que yo pues uso y juego con los materiales, para que de esa manera podamos, o ustedes,
También, en caso así lo deseen, quieran jugar un poquito con estos, me va a permitir pues realizar este tipo de proyectos. Déjenme ver qué yo tengo aquí. Ay, no. Vamos a ver si puedo hacerlo con este. Déjenme. Miren lo que tengo. Tengo esta taza. ¿Ustedes creen que pueda en esta plancha? Porque esta puede ser para horno, pero déjenme ver. Ya ven que aquí nosotras echamos. ¡Sí entra! ¡Ay, me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir de la emoción! ¡Sí entra! ¡Uf! Estoy muy feliz. Vamos a hacer un nuevo modelo de sublimación de jar, en este caso, que se llama, pues, jar se llama, o jarro. Entonces, voy a hacer dos técnicas diferentes. Una, la habitual, la directa, que es la sublimación directa a partir de la adherencia del papel. Y la segunda es que quiero troquelar este papel. Yo, saben que cuando llega material, mi cabeza empieza a dar vueltas. ¿A que sí? Me encanta. Ahí. Quiero ver si cierra bien. No vaya a ser que no cierre. Yo estoy aquí ya cantando victoria. Uf, sí cierra. Sí cierra. Ok. Va a ser desde acá hasta acá. Amo, amo, amo esto. Entonces, ya. Estoy emocionada. Bueno, comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es medir el alrededor de mi material y para eso voy a usar una cinta flexible. Voy a hacer primero este. Voy a poner aquí. Mi protector de silicona. Yo siempre estoy, bueno, ahora ya estoy cuidando mis tapetes de corte. Antes los pobres tapetes de corte sí me hacían. Se me hacían una locura, parecía una montaña, porque por el calor yo ponía los vasos, los tazas, planchaba encima de estos tapetes y comenzaban pues a ondearse o curviarse. Y eso pues no me ayudaba porque pues se malogran rápido. Entonces desde que tengo este nuevo, yo con todas las marcas aquí, pues todas las marcas son bonitas. Y las quiero mucho porque, bueno, en su mayoría, tanto Cricut como Brother me han apoyado mucho. Pero bueno, entonces les comentaba que ahora estoy usando los tapetes de silicona para proteger un poquito más mi tapete de corte y evitar que se me malogre. Por si yo les enseñara mi otro tapete de corte, es una locura. Hola, hola a las chicas que se están conectando. Ya saben que si hay dudas o consultas, me las pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Entonces, esta taza tiene 23 centímetros de ancho. Las cintas flexibles son un plus al momento de hacer nuestros proyectos. Uy, 23 centímetros de ancho por. Ay, no sé por qué no se ve bien. Voy a subir más. Bueno, no sé por qué se ve así, espérenme. Ahí, vamos a dejarlo ahí. Retrocedo un poquito la mesa. Ay, la idea es que puedan ver ustedes todo, ¿va? Bueno, listo. 23 de ancho por 10 de alto. Sí, por 10. 23 por 10. Entonces, vamos a ver que regrese esto. Listo. 23 por 10 y vamos mientras hacemos eso voy encendiendo, no, todavía no enciendo, mientras vamos haciendo eso voy a ver para cortar esto. 23 por 10, veamos cómo lo voy a cortar. 23, esto, 10 de alto. Voy a cortarlo con un cúter exacto.
para pues cortarlo lo mejor que pueda. Me gusta mucho este, uy, casi me vuelo el dedo. Me gusta mucho este color porque es muy veraniego y creo que se va a ver lindo en el jarro que tengo. Entonces vamos a ver aquí, vamos a ver cómo se corta esto así. Es, saben, como que, como un papel encerado, pareciera. Se parece a un papel encerado. Interesante experiencia. Es la primera vez que uso este papel, como les comentaba. Y voy a traer un lápiz. ¿Dónde está mi lápiz? Quiero usar el lápiz. Acá tengo uno. Bueno, no que parezca lápiz. Y lo vamos a voltear y dije que era 10 centímetros. Entonces, aquí 10 centímetros. Y acá 10 centímetros. Listo. Y ya que tengo ahí, vamos a cortar de nuevo. Esto sí, el corte no es como cuando hacemos cartulina o cartón que tenemos que hacerlo con fuerza. Esto es súper delicado porque es un papel bien delgado. Si este papel no lo trabajas así con delicadeza, se puede rasgar. Y si se rasga, pues ya le perdiste, ¿ves? Ya perdiste el cachito porque pues ya no se va a ver así feo el diseño, ¿no? Como, pues, como comidito, como decimos, como mascadito, mordido, no sé cómo explicarlo. Entonces, pues bueno, ya ven, ahí ya tenemos el diseño. Supuestamente ya debe estar perfecto. 23 por 10, a ver. Me falta ponerle los 23 de alto. Entonces, aquí vamos a colocarlo, fijamos, estiramos y marcamos. Como les digo, esto es como un papel mantequilla. Bien delgadito, la verdad. Y esto lo quiero, este cachito lo quiero usar para la siguiente prueba. Ya ven que hoy voy a hacer dos pruebas. Tengo otra prueba con este material en mente. Pero poco a poco, vamos con paciencia. Entonces debería ya estar perfecto. Medimos, vamos a medir. Para las chicas que se nos están uniendo, estamos usando una técnica de sublimación en mojado con este papel de Craft Express. Ya es un papel que viene con la tinta de sublimación ahí. Por lo que no es necesario que tú tengas una impresora de sublimación. Así que eso nos va a ayudar un montón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Déjenme traer aquí está. Mi pañito de microfibra. Y esto se llama técnica de sublimación en mojado. Por lo que por obvias razones tenemos que mojarlo. Entonces, antes de mojarlo, déjenme poner grabar, porque ya ven que tenemos que hacer. Ay, pero no me gusta cómo se va a ver ese fondo. Bueno, ni modo, lo voy a hacer acá y después voy a. Entonces, esto se moja todo. Se moja súper bien, miren. Después ya lo seco. Listo. Mojado está. Está mojadito. Voy a quitar el exceso con mi pañito de microfibra.
dejarlo en nuestro jar o jarro, como ustedes quieran llamarle. ¿Por qué esta técnica es ideal? Porque en estos tipos de vasos, déjenme ver cuál es el centro para poder centrarlo bien. Son 3, 23, son 11.5 aquí. Porque en estos tipos de vasos, la idea es que como tienen curvas, podamos, al tener el material húmedo, podamos hacer que tomen las curvas de mi vaso, de mi taza. Ay, no la puse bien. Veamos. Y pues, pues no tengamos problemas. Vamos a verlo así mejor. Creo que ahí. Si no, lo volvemos a humedecer. Aquí se está arrugando. No te arrugues. A ver, esto voy a dejarlo acá. No estoy pudiendo usarlo. También creo que porque todo chueco con una mano, pues no se puede. Creo que ahí. Tenemos que quitarle todas las arrugas para que el diseño se transfiera sin ningún problema. Ahí vamos, ven. Vamos a poner otro poquito. Ahí. Video, perdónenme, pero video. Estamos, termino de acomodarlo aquí nomás, que me falta este cachito. Un poquito más de agua. Y vamos poquito a poquito colocándolo. Saben que me gusta mucho la técnica porque no sé si notan, pero el papel va tomando la forma del vaso. Es un poquito más a detalle en la colocación, como también podrán observar. Pero miren esto. Esto es lo que les digo que me gusta. Entonces, esto de aquí. Entonces, ya está eso ahí. Ahí. Con esto se da un poquito aquí a la base. ¿Ven? Poquito por aquí porque ya se estaba secando. Para evitar pues que esto se suelte, yo le voy a poner, voy a secarlo un poquito para que pegue bien mi cinta. Yo le voy a poner la cinta que les comentaba. Séquenlo bien nomás para que pegue bien, pues si no, no pega. Ponerle otro poco por acá. Esta cinta la encuentran, creo que es incluso la misma marca la tiene. Esta cinta la pueden encontrar con cualquier marca que tenga sublimaciones o con marcas que tengan vinilos textiles, porque nos sirve mucho para este tipo de trabajos también, para los vinilos textiles. Caso que tengan dudas, ya ustedes me dicen.
Ahora sí, ya tenemos esto. Voy a encender. Voy a quitar esto de acá, esto de acá y esto de acá. Y voy a encender. Yo me he olvidado de encender esto. Mi plancha de sublimación. Yo que dije, voy a encenderla mientras estoy colocándola para ir calentándola, pues no, voy a tener que volver a humedecer un poco. Ya está. Voy a esperar que caliente un poco. Voy a humedecerlo para que cuando ya llegue el momento no esté seco, sino húmedo, pero no mucho. Yo aquí ando armando el chiquero en el cuarto. Yo estoy con el... No sé si ustedes tienen peques, pues las peques usan mucha agüita para peinarlas. Entonces me he robado un ratito el de mi peque para poder humedecerlo sin hacer mucha locura. Entonces vamos a esperar, ¿va? Vamos a esperar a que mi plancha comience a calentar. Aquí ya está en rojo. En cuando se ponga verde, quiere decir que ya está lista y que ya la podemos poner en nuestra planchita, nuestro vasito. Ay, estoy muy emocionada para ver cómo queda este experimento. Sobre todo porque estoy usando un vaso que creo que va a quedar precioso. Entonces vamos a ver qué onda. La verdad. Vamos esperando. Esta vez no vamos a usar nada de archivos de corte ni nada, pero es porque pues lo necesitamos en este tipo de proyectos. Ya ven que en caso de que ustedes deseen hacer este tipo de diseños, solo necesitan la planchita y necesitan el material, que en este caso es sublimación húmeda. Tengan en cuenta también que en caso no tengan la plancha, les podría aconsejar quizás un horno, el mismo horno de la marca Craft Express, que lo tiene Make It, y les cuento que en ese horno, dependiendo del tamaño del horno que ustedes adquieran, pueden sublimar de 4 o a 6 tazas. Entonces como que es una producción más en cantidad, lo cual va genial porque pues no tienes que estar uno por uno. Un horno también es súper seguro en el tema de sublimación, así que pues tienen esa chance. Si están en Ciudad de México, mañana jueves 21, Make It va a tener un workshop demostrativo de todos los productos que trae Craft Express, incluyendo herramientas y máquinas. Porque tienen todo lo que es sublimación, como planchas para vasos, planchas para textiles o pues, sublimación textil o vinil textil. Unas planchas, la plancha de vasos, así como esta es automática, la de Craft Express. Entonces, pues pueden ir a ver el chisme. Calienta, amiga, calienta. No está calentando. Ay, sí está calentando. Yo metiendo la mano, pero sí, ya se siente que está calentando. Ya falta poquito. No se me desesperen, que yo tampoco me desespero. Espero que no desesperen. Entonces, vamos a ver. Todo esto todavía sigue húmedo. Vamos bien. A ver qué onda. Esperemos un poquito más. Debe ponerla antes. Pero bueno. Mientras va calentando, quiero contarles que voy a tener aquí en Puebla un taller gratuito junto con Cricut. Vamos a hacer una cajita de Pascua decorada que van a ser
Esta cajita hermosa, pueden poner Hershey's, bombones, Kinder Peques, si la hacen un poquito más grande, los Kinder normales. Y vamos a estar el 27 de marzo a las 5 de la tarde en Office Depot. El taller es gratuito, pero tienen doble chance. Van a tomar el taller como oyentes o pueden adquirir, ya calentó, o pueden adquirir previamente los materiales y llevarlos para poder trabajar con ellos. Otra cosa, si tú quieres también, por ejemplo, probar el paso de vinil, el paso del vinil textil o vinil adherible, puedes llevar una tacita, un porta celular, un case de celular. Con eso, pues, vas a poder tú ver cómo podemos hacer la transferencia de vinil. Tanto en... ¿Qué me hago aquí? Ahí se ve el diseño. Tanto en, les comentaba, en cosas rígidas como en caso quieras llevar un estuche, una playera, una gorra, podemos ponerte ahí también algún vinil textil que llevemos ya listo para que veas cómo trabaja la transferencia del vinil textil con la plancha de Cricut, que es en este caso, voy a llevar la Mini Easy Press. Entonces, en caso que quieras una demostración aquí en Puebla, en Office Depot, el 27 de marzo, vísperas de mi cumpleaños. Por cierto, me voy a celebrar en grande con Office Depot junto a Cricut. Y pues vamos a tener un taller súper padre. Como les digo, les voy a enseñar a hacer una cajita de Pascua. Las inscripciones son gratuitas, pero tienen que ir al perfil de Cricut a inscribirse. Ahí hay un enlace que pueden usar, ¿va? Entonces, bueno, esta cajita. Y además vamos a ver el vinil, textil, adherible y así. Súper genial. Entonces vamos esperando que... déjenme ver que se ve un poquito. Ahí se ve mejor. Pueden ver que va avanzando la bolita, ¿cómo se llama? La bolita blanca, la lucecita. Y dependiendo del tipo de proyecto que tú estés trabajando, del material de sublimación y así, tú puedes esperar que llegue a 5, a 4 o a 3. En mi caso, según la experiencia que tengo por el manejo de cosas de sublimación, me gusta que llegue hasta 4 y en 4 paro la transferencia de sublimado y con eso listo. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, en otros papeles me pasa que se puede quemar un poquito el papel y eso puede generar algún tipo de transferencia oscura marrón por pues que se quema el papel. Entonces, para evitar eso, aquí, como siempre les digo, es cosa que prueben sus equipos con los materiales que ustedes tengan en casa y con respecto a esos que van tomando decisiones conforme van trabajando. Pero para llegar a tomar esa decisión, pues tienen que saber cómo funciona el equipo, cómo funciona el material y juntos cómo es que estos producen el producto final, ¿va? Entonces, importante tener eso en cuenta. Voy a traer un gancho. Un ganchito. Siempre me olvido de los colores. Aquí está, un gancho rosa para retirar el material, el vinil. Ay, es que ya quiero, me muero por ver cómo está quedando. Entonces, estamos trabajando. Uy, se ve bravazo aquí. Aquí, por ejemplo, yo estoy viendo como los colores súper fuertes. A diferencia de estos colores que se ven un poco opacos al inicio, cuando los ponemos, se veían bastante opacos. Y ahorita lo que estoy viendo es que ya los colores se están viendo como brillantes, que es una de las características de la sublimación, que el color es opaco en el papel y al pasarlo a nuestra
a nuestro textil rígido, el color li se libera porque es una transferencia de como de vapor del color, por así decirlo, el color se vaporece y se adhiere a la superficie tratada, en este caso el vaso, exponiendo un brillo de color. Entonces, una reacción química ahí que ni tú ni yo conocemos bien, pero pues, algo hay que saberle. Entonces, eso. Por lo que voy a traer mi soporte para poner el celular y pueda captar bien esto. Ay, perdón, porque si no uso dos manos me voy a quemar. Ya me ha pasado, ya me ha pasado. Ya escuchando mi música, ya ando feliz porque al menos yo ya estoy escuchando música. Listo, ya terminé. Voy a poner mi videito. Además, ya huele. ¿Saben qué? Tengo que. ¿Saben qué, chicas? Ay. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente: hacer esto acá. Déjenme mover un poquito esto. Y para que pueda yo no se vea tan raro. Que sí, ya me avisó. Apagar esto. Apagado. Y. Uy, 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 uy. Listo. Voy a. Ay, déjenme retirar. Esto pasa en los videos, ¿eh? Esto es lo que están viendo, es lo que como yo hago videos. Déjenme retirar ahora mi plancha. No quiero que se vea. Y ahora quiero que se vea la mesa. Ahí está. Entonces, ahora sí. Quiero que se vea esto. Listo. Entonces, ya está. Miren, hasta aquí. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Que no me queme. ¡Ah! No te pases. Miren eso. ¡Oh! Por Dios, está precioso. ¡Ah, me quemo! ¡Ay! ¡Chicas! ¡Miren esto! ¡Wow! Y miren, esto es lo que les decía. Al tener el papel que se puede doblar por la humedad, me permite hacer este tipo de proyectos. Que dé la vuelta y que además agarre como que la base. ¡Eh! Lo estoy ama. Miren la diferencia de color. Quiero que lo vean, ¿eh? Quiero que vean esto. Ay, es una belleza. Miren. ¿Ven? ¿Ven el color? Esto es esto. Esto de aquí es que no se logra bien. Esto es un rojo encendido, muchachas. En el video del celular. Ay, yo sigo grabando. En el video del celular lo van a ver bien. Déjenme ahora. Mostrarles así para terminar de hacer el video. Ay, no es una preciosura. Déjenme que se enfríe. No sé cómo. Miren, está preciosísimo. Voy a ponerlo ahí. Esto lo boto. Esto no porque me puede servir. Déjenlo ahí que no. Espero que no pase tanto calor. No pasa. Listo. Ahora. Voy a hacer la segunda prueba. ¿Qué les parece? No sé, yo estoy impactada. La verdad que sí. Ahora voy a usar el cachito. El cachito que me falta. Este de acá. Porque quiero ver. Voy a dejar esto afuera de foco. Solo porque quiero
practicar con esto. Y lo que quiero hacer es usar troqueles. Ah, que no se lo esperaba. Déjenme ver dónde están los troqueles. Híjole, chicas, estoy bien contenta con el resultado. No esperé que quedara tan bonito. La verdad, no esperé eso. Miren, con el cachito que me ha sobrado, voy a hacer un nombre. Vamos a ver la F. La I. Ah, tiene que ser al revés, ¿no? Todo se hace al revés aquí. La O. MHJKLMNO. Ay, pero estoy usando este troquel. Voy a tener que sacarla grande. No, no quiero sacarla grande, solo prueba. Vamos a hacerlo con otro. ¿Dónde está mi troquel de números? O de letritas. Está, chicas. ¿Dónde está mi troquel? Ah, aquí está. No quiero usar tanto. Bueno, ya corté, no importa, vamos a ver. Se me sale. Este sí sirve. Oh, no. A ver. F. Con las juntas. Con las justas. F. Y O. R. Vamos a mojarlo de una vez. Tenemos que mojarlo de una vez. O oh, no, después. Y oh, ya estoy aquí, que se me mueve todo, pero no importa. Sí va a salir, sí va a salir. Ahí está. F, I, O, R. Otro colorcito, la R. Te muevan, niños, no te muevas. Vamos a poner más acá. Ahí. Y la E rojo otra vez. Chiquito porque ahí supuestamente. Esperemos que salga bien. Crucenlos. Hagan los changuitos. Hagan changuitos, chicas. Y estoy ahí, no se debería mover nada. Esperemos si no tengo que volverlo a hacer, pero bueno.
Yes, parece que sí. Entonces, mientras voy haciendo el video. Hola, Globosiet. Déjame sacar todo esto que la mesa queda sucia. Voy a poner esto aquí para que sepan que ha sido troquelado. Listo. Y ahora vamos a retirar esto acá. Vamos a hacer limpieza. Miren que hoy vamos a hacer pruebas, 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 a ver qué tal sale. La primera prueba que hice quedó perfecta. Me falta la bolita del aire. Aquí está, miren. Uy, me asustó. Ya ven que las impresoras Brother se autolimpian, entonces me asustan. Mi esposo también lo asustaron una vez. La bolita del lado, ponerla bien para poder hacer el video. Ay, no. Ahí está. No, se cayó. No, se cayó. Ahí está, este. Dame chance, ya termino aquí. Casi no hago video, chicas, después me muero. Ahí está. Entonces, ahora sí. Hacemos video. Y pasamos a la humectación. Voy a volver a encender la máquina. No creo que demore mucho ya porque esto, para esto sí necesitamos mi portavasos. Ya saben, yo tengo mis portavasos. Así lo voy a poner. Y tenemos que humedecerlo un poquito. Y comenzamos a aplicar. Pero esta vez voy a usar una pinza. Porque si no, no me va a salir. Ya se me cayó otra vez el puntito. La F. Cayó. Tenemos que respetar aquí. Listo. La R. Ya sé que ya estás, paciencia, planchita. Acomodamos bonito. El punto me faltó. Vamos a poner su puntito. Ah, ¿qué tal? Acomodamos y fijamos. Una vez que ya está ahí, vamos a fijar. ¿Cómo lo fijamos? Pues lo voy a fijar con mi
Voy a cortar todo esto con mi punta de... No tengo que hacer limpieza aquí. Miren, chicas, todo esto, las pruebas, pruebas y más pruebas. Antes de que llegue la técnica de clases o algo, esto es lo que yo hago. Pruebas, pruebas, pruebas. Por eso yo siento que como mi pequeño scrap room es un laboratorio de scrap, entre comillas. Porque si algo se malogra, pues yo ya sé que por ahí no es el camino. Y vamos sacando nuevas técnicas y eso. Hay técnicas que de repente ya están inventadas. Pues ya la verdad todo está inventado en esta vida. Pero puede que no las conozca y se me ocurrieron, pues porque es algo como común. O lo otro que pasa es que lo vi de repente y dije, oye, ya sé cómo hacerlo. A veces de tanto que haces tus cosas, puedes ver cómo crean otros diseñadores y dices, ay, eso está fácil, yo también lo quiero hacer. Y pues, antes de mostrárselo a ustedes, tengo que hacer pruebas. Entonces, ya tengo listo eso. Y nos vamos por la fijación. ¿Ven que les digo que aquí todo se fija? Miren, uno. Y el puntito que no se me mueva. Ahí está. Todo en húmedo. Y ya que lo tengo ahí, me pongo acá. Y vamos a ya a ponerlo en la plancha. Voy a cubrir esta parte que les digo que las chicas de Make me jalaron para evitar que manchar mi diseño. Esto lo voy a cubrir con papel. Papel normal, porque se puede. Para evitar que se queme, lo voy a poner también en. A ver ahí, perfecto. Para evitar que se queme, le voy a poner más cinta. Y así no va a haber transferencia de la tinta, porque esa tinta puede seguir transfiriendo. Ahí sí hay que tener cuidado con nuestras planchas, ¿ok? Si metemos algo que ya tiene tinta, pues aguas, que nos puede manchar la plancha. Yo lo aprendí a la mala. Y después de eso de la plancha, otra vez te podría manchar. Entonces, yo lo aprendí a la mala, chicas. Aguas, aguas. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Así. Vamos a adelantar un poquito esto. Listo. Y esperamos. Entonces, estamos haciendo pruebas con el material de sublimación en húmedo. Miren qué belleza. Yo aquí a esto lo único que le haría es quizás ponerle un nombre en pedrería o le podríamos poner vinil. No sé por qué se ve aquí oscuro, pero el color es muy fuerte, muy potente. Ya lo van a ver bien en el video. La cámara como que no le está haciendo justicia al color que se ve en el jar o ¿cómo se llama eso? Se llama en el jarro o tarro, como ustedes lo conozcan, ¿va? Entonces, pues vamos a esperar unos segundos, bueno, unos minutos, mientras yo voy guardando esto de acá. Y ya con esto terminaríamos nuestro pequeño experimento. Yo guardo así mis troquelitos, que yo me las hice, por cierto, porque sí me gusta que estén cuidaditos, libres de polvo, humedad. Ya ven que luego la humedad, esto es fierro.
y pues lo pueden cobrar. Para evitar eso, yo los cubro súper, súper bien. Entonces ya van 2 minutos, vamos esperando. Que estuvo súper interesante esta nueva técnica de sublimación húmeda. A mí me ha gustado por dos motivos importantes. Lo primero, hasta el momento no hemos usado ningún tipo de impresora de sublimación para poder tener el diseño porque tú ya compras el diseño listo, el diseño creado. Segundo, no hemos usado ninguna herramienta de corte especializada porque esta técnica está pensada idealmente para cubrir superficies grandes y que se adapte a la forma del vaso. Por ejemplo, si yo tuviera, bueno, si tuviera el horno, ay, ya no tengo aquí el vaso, si tuviera el horno de sublimación de Craft Express, que ese es un horno que entran 4, el más pequeño, y tuviera vasos tipo Yeti, esa forma que es grande arriba y delgadita abajo, se sublimaría perfecto incluso la curvatura que baja, porque ese tipo de vasos, pues al con viniles o sublimaciones normales, no quedaría, ya que el material rígido pues no se adapta. Sin embargo, con este material más el agua que le agregamos, sí se adapta porque va adquiriendo la forma de nuestro vaso. Y aparte que la humedad lo que hace es que funciona como un adhesivo que lo va a adherir al vaso y pues no se va a separar para nada. Entonces, esa es la primera técnica que hemos usado. Y la segunda, que ya es una invención pues, que se me ocurrió en el camino cuando vi el material, es usar troqueles. Yo he usado algo súper básico, que es un alfabeto, para ponerle un nombre a un vaso que ya me habían regalado sublimado, que decía Feliz Día de las Madres, me lo regalaron. Entonces yo dije, ah, qué bonito, me encanta, voy a ponerle mi nombre. ¿Se me oye lejos? ¿Se me oye lejos ya? Entonces, ahora sí, en los dos estoy usando sublimación húmeda, o así se llama, creo que se llama Hydro Sublimation de Craft Express. Sí, Hydro Sublimation. La marca es esta, miren. Esta es la marca que justo les estaba enseñando a usar el vinil que cambia de color de esta marca. Y aparte, Makeit me mandó muestras de la sublimación en húmedo. Se llama Hydro, como Hydro Sublimation o sublimación húmeda de Craft Express. Entonces, esto es esto, miren. Nuevamente, no sé por qué se ve oscuro. Me imagino que es porque tiene un fondo transparente. Pero los colores son muy bonitos. ¿Dónde se consigue? Los chicos de Makeit tienen, a ver si así se ve. Ay, miren, miren esa belleza. Y es más, no se ve igual tan, no se está viendo tan brillante como yo lo veo ahorita en vivo y en directo. Entonces, se consigue con Makeit, se compra en rollos. No necesitas tener una impresora de sublimación. Porque ya viene el material impreso. Yo me he traído dos rollos, no dos rollos, dos muestras. Este que parece como marmoleado. Es un vaso así como transparente, tipo empavonado o vidrio, pues vidrio que no trasluce, no se ve al otro lado. Como tipo vidrio de ¿cómo se les llama estos vidrios empavonados? Perdón, el vidrio que deja pasar la luz, pero no puedes ver a través de él, ¿va? Entonces debe ser por eso, pero ya lo van a ver en el video y en las fotos cuando salga en mis redes sociales
o en las de Make It. Ya ven que esto lo estamos trabajando en colaboración con Make It. Entonces yo, cuando me dijo, llévate muestras, yo dije, este y este están preciosos. Pero por el veranito quise probar este para, pues, para ver todos sus colores y la verdad es súper veraniego. Y bueno, como les digo, la primera técnica es tal cual esa, que vamos, hemos usado el... Voy a apagar esto ya. Lo apago rapidito, lo dejo a un lado y podemos ahí. Listo. Y una vez que ya, miren, esta es la segunda técnica que es como que un invento mío que estoy probando si sale bien. Si no, pues ya sabemos que no. Pero en este caso lo que he hecho es cortar el material con troquel. A que esto, por ejemplo, esto nos ayuda porque nos permite no, por ejemplo, no usar ningún tipo de plotter de corte con una, ¿cómo se llama? Con una troqueladora que es más común en casita a veces, podemos tener este tipo de trabajo. Y pues nos permite. ¡Ay, wow! Ahorita les muestro, chicas. ¡Wow! No, aquí sí van a ver el verdadero color que yo estoy viendo en el otro lado. Estoy impresionada. Perdónenme, es la primera vez que estoy trabajando con este material. Por eso mi impresión. ¡Ay, qué belleza! No, los colores, chicas. Los colores son una locura. Ay, no, me muero de la emoción. Miren esto. Ay, se ven preciosos. Miren. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Bueno, voy a retirar esto que pues yo les decía que ya está sublimado. Me lo regalaron sublimado. Entonces, miren. Miren, aquí se va a ver la transferencia. Miren. ¿Ven? Por eso les digo, si ustedes ya sublimaron algo y quieren en el otro lado volverlo a sublimar, aguas, porque sigue transfiriendo color. Voy a traer, déjenme arreglar esto un ratito para poder mostrarles los dos diseños que he hecho. Están aquí porque no quiero que malogre mi mesa o mi tapete de corte. Entonces, sublimación, chicas. Dos métodos de sublimación sin impresora de sublimación y sin plotter de corte. Preguntas. Quedó hermoso. Muchas gracias, Mareli. ¿Y es especial el vaso para sublimar? Sí, el vaso para sublimar es especial. No podemos sublimar cualquier vaso que encontremos en el súper. Perdón. O en el tianguis, ¿va? No se puede sublimar cualquier vaso. ¿Por qué? Porque para la técnica las letras se ven preciosas, Mareli. Y ese es el color que yo veo en el vaso, por ejemplo. Ese es el color que yo veo en el vaso, como ven. Porque ya es blanco. ¡Ay, me quemé! Porque ya es blanco, entonces no me acuerdo que como no hace frío, esto se enfría más lento. Bueno, les decía, este es el color que yo estoy viendo en el vaso, que por el tipo quizás de vaso no se aprecia bien en pantalla, pero pues sí es hermoso. El vaso tiene que ser especial para sublimación. ¿Por qué? Porque esta tinta no se agarra o no se fija en cualquier superficie. Se fija en una superficie que lleva polímeros. Polímeros es un gas, o pues lo aplican como si fuera un gas, como una bruma, por así decirlo, y se adhiere a todas las superficies de nuestros vasos o rígidos. Todo lo que se pueda sublimar tiene en su superficie polímero. Y ese polímero es el que permite que cuando la tinta se caliente y se vaya evaporando, lo atrape y menos quede ese diseño. Por eso es importante que no se nos mueva el diseño cuando estemos pasándolo en plancha o en horno, que esté bien fijo, porque si hay huecos no se va a agarrar adecuadamente la tinta y así.
Entonces, sí, por eso les digo que necesitamos una taza especial de sublimación. Y lo otro, existen diferentes tipos de calidades de tazas de sublimación, así como existen calidades de viniles, como existen calidades, en este caso, bueno, solo he visto que Craft Express tenga este material húmedo, pero pues ya ven que existen calidades de viniles, marcas de viniles, calidades de cartulinas, de papel fotográfico y así. Y algunos papeles fotográficos no salen más buenos que otros de repente, o el color se ve más bonito que otros. Igual las tazas. Existen diferentes tipos de calidades de tazas que tienen mejor aplicación de polímero que otras. Mientras más calidad tenga la taza, las tazas se rigen por un método de la A. Mientras tenga tres As, por ejemplo, la taza va a tener una mejor adherencia de la tinta porque tiene una mejor aplicación de polímetro. Si va reduciendo el A, doble A o AB, ya significa que son tazas de más baja calidad, por ende más económicas y los colores no se van a ver tan bonitos. Sí, también puedes encontrarlo en Amazon, Marele. Entonces, en México el distribuidor ahorita oficial es Make It, pero como en todo en esta vida, puedes encontrarlo en plataformas también de digitales. Eventualmente, si revisas, quizás algunas te las estén enviando desde Estados Unidos. Obviamente demora más el envío, suele ser una semana, 2 semanas, pero es cosa de que cheques, pues, costos y beneficios, vamos. Pero en caso de que quieras como que el papel ya y lo quieras ir a comprar ahorita a tiendas, si estás en Ciudad de México, o que te llegue en 3 días, de repente, pues, dependiendo de dónde te encuentres. A mí al menos cuando Make It me envía, me llega de un día a otro. Por ejemplo, si yo lo pido ahorita, bueno, un poquito más temprano, hoy mismo lo ponen en el, ¿cómo se llama? En los envíos y mañana me está llegando en la noche. Entonces, eso es lo que me gusta de Make It porque yo soy desesperada, vámonos. También hay que ser sincero, si tú puedes esperar, no hay problema. Pero, ¿qué tal? ¿Les gustó la técnica? ¿Cuánto marca en Amazon, Mareli? Más o menos para tener una noción de costos, porque yo no, ahorita no me sé los precios. Pero cuéntanos en cuánto lo has encontrado en Amazon para en $10, o sea, $250 más o menos. Teniendo en cuenta que es este. Ajá, sí, el rollo. Se vende por rollo. O sea, cerca de $250. Porque ahí tienes, dependiendo si pagas Amazon o no pagas Amazon, te cobran el envío. Entonces, ah, que está bien bonito. Ah, que está precioso, muchachas. Bueno, creo que ya vamos terminando. Yo ya voy dejándolas porque de ahí tengo que ir a recoger a mi peque. No se olviden, si están en Puebla, conocen algunas chicas de acá de Puebla que quieran ir a aprender a hacer una cajita de conejito de Pascua completamente gratis. Esta pequeña de aquí, voy a dar junto a Cricut México una clase gratuita, completamente gratuita. Es la clase, ¿eh? Los materiales no están incluidos. Pero tienes dos chances. Tú puedes llevar tus materiales o puedes adquirirlos ahí en Office Depot. Entonces, va a ser el 27 de marzo a las 5 de la tarde, de 5 a 7, cupos limitados. Y además voy a llevar material con algunas frases bonitas, con algunos diseños en vinil y en vinil textil. Para que si tú llevas, por ejemplo, una playera, un gorro, una bolsita, o llevas el case de tu celular, o llevas una taza, puedas ver cómo trabajan los materiales de Cricut y ahí transferírtelo, sea con el transfer, o sea con la mini Cypress de Cricut, que también la voy a llevar, ¿va? En caso no, pasen la voz, chicas, para que haya mucha gente y los chicos de Cricut y Office Depot estén súper, súper contentos. Bueno. Ahora sí, los dejo. Muchas gracias por estar aquí conectados. Como siempre, este video se va a quedar 2
semanas en esta plataforma. Eventualmente pasará a YouTube por si luego quieren echarle un vistazo, se acordaron de algo, les llegó el material y quieren aplicar la técnica que yo he aplicado hoy, pues va perfecto. Nos vemos, chicas. Bye, gracias.